Radio Palermo. Radio Palermo. 94.7. Producciones independientes. El siguiente programa es auspiciado por la Fundación Kirchbaum de la República del Perú. Tren nocturno les anuncia su partida. ¿A dónde? Ya veremos. Lo que es una incógnita es qué caminos tomaremos para llegar a destino. Ya salimos. Muy buenas noches, queridos amigos. Como todos los lunes, les damos la bienvenida a esta nueva emisión del Tren Nocturno. Soy Gaby Antic, al frente de este tren, hoy sin Julio Kirchbaum, quien estará nuevamente con nosotros muy pronto y a quien le mandamos un beso muy grande desde aquí. En este viaje que transcurrirá durante una hora, vamos a hablar de gestión y conservación del patrimonio urbano, arquitectónico, cultural e histórico con un especialista en la materia, el arquitecto Marcelo Magadán. Bienvenido, Marcelo. Buenas noches. En palabras de la UNESCO, el patrimonio cultural es a la vez un producto y un proceso que suministra a las sociedades un caudal de recursos que se heredan del pasado, se crean en el presente y se transmiten a las generaciones futuras para su beneficio. Constituyen una riqueza frágil que requiere políticas y modelos de desarrollo que preserven y respeten su diversidad y su singularidad, ya que una vez perdida no es recuperable. Vamos a ampliar el perfil de nuestro invitado. Marcelo Magadán es arquitecto con máster en restauración de monumentos por la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía Manuel del Castillo Negrete de México, Distrito Federal, y especialista en gestión del patrimonio cultural integrado al planeamiento urbano de América Latina, Cátedra UNESCO, por el Centro de Conservación Integrada, Urbano y Territorial de la Universidad Federal de Pernambuco, Brasil. Ha publicado más de un centenar de artículos y otros trabajos en medios especializados y de divulgación. Intervino en la recuperación de obras muy significativas de nuestro patrimonio cultural, como el Teatro Nacional Cervantes, las Galerías Pacífico, el Teatro Colón, el Palacio de Justicia, la Basílica de Nuestra Señora de la Merced, el Edificio Pungheibon, el Monasterio de Santa Catalina de Siena, la Misión Jesuítico Guaraní de San Ignacio Miní, el Rosedal de Palermo y el Hotel de Inmigrantes, entre otras. Además, es titular del estudio que lleva su nombre, Magadán y Asociados. Pero antes de comenzar nuestra conversación, vamos a ver qué pregunta nos formula el tren. Are you ready? ¿En qué año la UNESCO aprobó la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural? Tenemos obras de teatro para ofrecerles. Pueden dejarnos su respuesta y mensajes en el 4899-1623. Como no ha venido en el día de hoy, Laurita, nuestra telefonista, les voy a pedir que se comuniquen para dar la respuesta durante las tandas comerciales. Ahora sí, Marcelo, ¿de qué hablamos cuando hablamos de un patrimonio que es a la vez urbano, arquitectónico, cultural e histórico? A ver, hablamos de algo que en realidad puede ser visto también como un documento que cuenta nuestra propia historia o fragmentos de nuestra propia historia y que como tal nos permite de alguna manera reconocernos en esto que fuimos, en esto que heredamos de nuestros antepasados y de lo cual de alguna manera, como bien lo expresabas recién, al leer la declaración, nosotros recibimos este carácter de herencia, pero a nosotros no nos pertenece. Es decir, de alguna manera estamos obligados a transmitirlo a las generaciones futuras para facilitar también por parte de ellas su uso y su disfrute. Si tuviéramos que enumerar
algunos criterios de valor que se utilizan para catalogar a estos bienes patrimoniales. ¿Cuáles diríamos que son esos criterios? Depende, es decir, hay una serie de elementos a tener en consideración que podrían llegar a ser los valores históricos, arquitectónicos, funcionales, artísticos, simbólicos. Y detrás de todo eso hay un valor económico en términos de lo que en su momento costó para ejecutarlo, para construirlo, y un valor económico que también es factible de ser medido en función de lo que representa su pérdida. En algunos casos es un valor... Claro, nosotros lo que estamos trabajando realmente es con un patrimonio que es muy frágil, claro. Donde el daño se puede producir por abandono, el daño se puede producir directamente por una cuestión de destrucción o muchas veces también por intervenciones realizadas por personas que no tienen la capacitación suficiente y que en definitiva, lejos de ayudar a la conservación de ese edificio o de cualquier otro bien, que puede ser un parque, una calle, una escultura en el espacio público, terminan contribuyendo fuertemente a su destrucción. Yendo, digamos, a esto, lo que serían las buenas prácticas de conservación, ¿no es cierto? Vos hablabas de intervenciones. Algunas tenemos intervenciones que estarían permitidas y otras que deberían estar prohibidas en los inmuebles que están protegidos. Sí, sin dudas. Digamos que básicamente toda aquella cosa que atente contra la buena conservación del bien, ahí habría que establecer una gradación porque, digamos, bueno, uno puede llegar a entender que no todos los elementos que forman parte de un mismo edificio pueden tener exactamente el mismo valor o que no todos los edificios en un conjunto urbano lo pueden tener. Ahora, lo fundamental en cada uno de estos casos es hacer un análisis muy concienzudo de la obra, determinar cuáles son los elementos característicos que van a permitir transmitir cierta identidad, cierta característica desde el punto de vista espacial, funcional o lo que sea de la obra. Y ahí podemos empezar como a determinar grados de intervención posible, es decir, cosas que son muy esenciales, muy características y que hacen al edificio, esas deberíamos únicamente apuntar a conservarlas haciendo mínimas intervenciones que permitan adecuarlas a cuestiones de uso contemporáneo. Y en el otro extremo, cosas de muy poco valor que admitirían transformaciones de mayor importancia. Esto también va a depender mucho, yo decía antes, del valor que tiene el edificio. Si nosotros estamos hablando de un caso como podría llegar a ser el Teatro Colón, el Teatro Cervantes, son edificios que tienen determinada característica, que tienen que seguir en uso, pero donde claramente uno puede diferenciar sectores nobles donde hay que colocar el peso de la conservación y sectores funcionales, salas de máquina, por ejemplo, donde las transformaciones pueden ser mayores y donde además esas transformaciones son necesarias para adecuar el edificio a el uso contemporáneo desde el punto de vista del acondicionamiento térmico, tecnología, sonido, seguridad, lo que sea. La cosa cambia un poco si, por ejemplo, estamos hablando de lo que sería rehabilitar viviendas. Donde ahí puede empezar a haber cuestiones de uso que necesitan ser satisfechas, pero que lo mismo, con un adecuado estudio de la situación y con la introducción de algunas modificaciones que debieran ser siempre las mínimas posibles, lo que uno busca es satisfacer esas necesidades con la mejor respuesta posible sin llegar a alterar de manera irreversible el edificio. Es decir, hay toda una serie de criterios y de procedimientos que sirven de guía para lograr intervenciones amigables y exitosas que de alguna manera adapten el edificio a las necesidades contemporáneas, pero que lo sigamos reconociendo como el bien histórico que es. Sí, en parte que digo, con esto le respondemos a un oyente, Hernán de Caballito, que pregunta cómo piensa que debe apurarse cuando, por ejemplo, se realizan ampliaciones de edificios de valor. Acá estamos teniendo un problema que es el siguiente. Últimamente está apareciendo
una moda que en algunos otros lugares del mundo ya había sido superada, que es la de dejar en pie la fachada y construir otra cosa por detrás o por encima, tal cual, que desvirtúan absolutamente el edificio original. Eso, en realidad, es una operación que está totalmente reñida con la conservación del patrimonio. Sí, y que incluso llamativamente es sostenida por algunos colegas como estrategia, ¿no es cierto? Sí, pero a ver, no estamos hablando de colegas que sean especialistas en el tema. Claro, claro. Hay una, digamos, está la, tenemos en la ciudad de Buenos Aires un área que es el área de centro histórico, ¿no es cierto? Sí, que, sí. Digamos, sí, el casco histórico. El casco histórico. Uh-huh. ¿Cuáles son, digamos, en tu opinión, las principales amenazas que, digamos, tiene el área? Yo creo que lo que tiene... Que están atentando contra el sitio, ¿no? Sí, bueno, yo creo que hay dos cosas fundamentales. Una, y están ligadas entre sí. Una es la falta de una adecuada gestión. El órgano de control desde hace ya muchos años que viene perdiendo toda posibilidad de acción sobre el casco histórico. En algún momento dado, la presión de los vecinos hizo que se frenaran ciertas cuestiones de demoliciones. Recuerdo, por ejemplo, las acciones que se hicieron para salvar el adoquinado de la calle Defensa. Ahora, el problema básico tiene que ver entonces con la falta de una adecuada gestión de manejo del casco histórico. Y, por otro lado, también toda una operación de gentrificación no controlada. Gentrificación es convertir lugares donde en un momento dado había vivienda y cierta relación con otro tipo de usos, por ejemplo, el comercio barrial, que se empiezan a convertir en comercios destinados al turismo. Es decir, lo que está pasando alrededor de la Plaza Dorrego, por ejemplo, claro. Con la expulsión de la población tradicional. Este es otro de los problemas que no está para nada controlado. Es algo que también en su momento pasó en algunos lugares de Palermo. Y esto cambia por completo la calidad de vida y el sentido que también tienen esos espacios históricos. Bueno, vamos a ir a otra pregunta, pero te la voy a dejar picando, como quien dice, porque vamos a ir a un momento musical, que es... ¿Cuáles son las dificultades más comunes? Porque tenemos distintos agentes en la gestión de patrimonio. Tenemos los particulares, las instituciones, uh-huh. el Estado. Las problemáticas más comunes que se presentan en cada caso. Pero no me la respondas ahora, porque ahora se viene un pequeño momento musical. Hoy les traje dos temas musicales interpretados por Bebel Gilberto, compositora y cantante de música brasileña, hija de João Gilberto y de la cantante Miúcha, y también sobrina de Chico Buarque. El primer tema que vamos a escuchar se llama Samba da Benção. É melhor ser alegre que ser triste. Alegria é a melhor coisa que existe. É assim como a luz no coração. Mas pra fazer um samba com beleza é preciso um bocado de tristeza. É preciso um bocado de tristeza. Se não se faz um samba, não. Fazer samba não é contar piada. E quem faz samba assim não é de nada. O bom samba é uma forma de oração. O que
que sabe a tristeza que balance. A tristeza tem sempre uma esperança. A tristeza tem sempre uma esperança de um dia não ser mais triste, não. Põe um pouco de amor numa cadência, vai ver que ninguém no mundo vence a beleza que tem um samba, não. Porque o samba nasceu lá na Bahia, se hoje ele é branco na poesia, se hoje ele é branco na poesia, ele é negro demais no coração. Bueno, y para aquellos que respondan correctamente a la consigna, ofrecemos un par de entradas para Coronados de Gloria. Es una obra de teatro que nos acerca a la historia menos conocida del origen de nuestra canción patria, la puja entre dos hombres, el pianista Blas Parera y el político Vicente López. Dirigida por Daniel Marcove, jueves a las 20 horas en el Teatro del Pueblo, Avenida Roque Sáenz Peña, 943. Põe um pouco de amor numa cadência, vai ver que ninguém no mundo vence a beleza que tem um samba, não. Radio Palermo. Rotisería Pinamar. Gran variedad de platos fríos y calientes. Rotisería Pinamar. Salguero 2036. Delivery al 4821-3866. A metros de Santa Fe. Muy recomendables opciones. Para las fiestas, reservar con anticipación. Barreras. No. Barreras. No. Tren nocturno. Tren nocturno. Sin barreras. Seguimos aquí con nuestro invitado del día de hoy, Marcelo Magadán, es arquitecto con un máster en restauración de monumentos y especialista en gestión del patrimonio cultural integrado al planeamiento urbano de América Latina, Cátedra UNESCO. Intervino en la recuperación de obras significativas de nuestro patrimonio cultural, como el Teatro Nacional Cervantes, las Galerías Pacífico, el Teatro Colón, el Palacio de Justicia, la Basílica Nuestra Señora de la Merced, el edificio Punge y Bonn, el monasterio de Santa Catalina de Siena, la misión jesuítico guaraní de San Ignacio Miní, el Rosedal de Palermo y el Hotel de Inmigrantes, entre otras. Es titular del estudio Magadán y Asociados. Les pido a los oyentes que quieran responder la consigna que por favor nos llamen durante la tanda comercial, porque el día de hoy no ha venido nuestra telefonista. Nos quedó una pregunta pendiente, Marcelo. Hablamos de gestión patrimonial y de cuáles son las dificultades más comunes que enfrenta la gestión patrimonial en manos de particulares, instituciones y Estado. Es una pregunta un poco compleja para responder. Someramente, no, digamos. No, está, ¿no? A ver, en definitiva, todo este patrimonio, digamos, depende un poco de la regulación del Estado en sus instancias, es decir, a nivel de las municipalidades, del gobierno de la ciudad o eventualmente del gobierno de la nación, según se trate. Suele ser extraño que un privado en principio esté absolutamente convencido y quiera invertir dinero en conservar patrimonio. Hay casos, a mí me ha tocado en algunos de estos casos, y cuando eso ocurre es fenomenal. Suele ser mucho más fácil trabajar con un privado que está convencido de lo que quiere hacer y del valor de lo que tiene en sus manos que a veces intentar convencer a algún funcionario del Estado que no tiene mucha idea de qué se trata. Esto además es lo llamativo, porque se supone que el Estado, en tanto responsable de la aplicación de la normativa vigente y desde la última reforma de la Constitución a nivel de la ciudad y a nivel de nación, el derecho a la conservación del patrimonio y del medio ambiente están reivindicados como derechos ciudadanos. Esto debería ser mucho más fácil. Sin embargo, lo que yo puedo observar en mi práctica profesional es que muchas veces
son los propios funcionarios que por prisa, por falta de prudencia, por desconocimiento, terminan dañando edificios de valor patrimonial que están directa o indirectamente a su cargo. Vos me mencionabas justamente antes de ingresar al estudio que estuviste formando parte de la comisión de... La Comisión de Monumentos de Lugares y de Bienes Históricos de la Nación. Sí, estuve durante poco más de un año y medio. Y me tocó ver desde adentro este tipo de dificultades. Es decir, hay como cierta tendencia de los órganos de control a acompañar los procesos que se plantean desde otras áreas o incluso en algunos casos desde el propio ejercicio de la actividad privada, ¿no? Entonces, yo creo que ahí tenemos un problema importante porque la medida en que estas instancias, que son las instancias de regulación y que debieran garantizar la aplicación de la ley en absolutamente todos los casos, empiezan a relajar la aplicación de las normas de tal manera que todo termina resultando muy confuso y que hace que la lectura que se tiene desde el exterior es que la preocupación termina siendo tan laxa que no tiene mucho sentido ocuparse en cumplir con la ley, ¿no? Entonces yo creo que esto es una cosa que es realmente peligrosa y es algo que sí está pasando en este momento. Y después, vinculado a esto, ocurren otros fenómenos. Por ejemplo, estaba pensando ahora en lo que le pasó a la doctora Sonia Bergman cuando unos años atrás presentó junto con una ONG con Basta de Demoler un amparo para frenar la obra de la línea H que estaba autorizada para construir una estación en Plaza Francia. Y nada, bueno, misteriosamente cuando empezaron a excavar en la plaza de enfrente, delante de el Centro Cultural Recoleta, y la denuncia se hizo para preservar ese poco de barranca que quedaba todavía como paisaje natural de lo que había sido el Buenos Aires cuando el río llegaba hasta allí. Y la obra finalmente se paró, tuvieron que volver la estación al lugar donde estaba planteada originalmente y demás, pero un poco como represalia desde el gobierno de la ciudad le hicieron un juicio y ella tiene ahora un juicio millonario que pesa sobre su cabeza, simple y sencillamente por haber presentado un recurso de amparo para proteger un patrimonio que aquellos funcionarios encargados de protegerlo estaban destruyendo. Ahora, no hubo ningún tipo de medida en contra de esos funcionarios. Entonces, estas son las cosas que pasan y que de alguna manera van como conformando todo un cuadro de situación de lo que se teje en torno al patrimonio arquitectónico y urbano de la ciudad. Y a veces uno podría llegar a pensar que esto pasa por los intereses económicos que se pueden llegar a ver afectados y demás, en el caso de la conservación, tema que es discutible y que después podemos volver, pero ocurre en situaciones similares de destrucción con una fuerte intervención de parte de los funcionarios públicos, en casos, por ejemplo, como el traslado del Monumento a Colón. Sí, justamente una de las preguntas que tenía planteada para hacerte era ese caso. Porque bueno, digamos, yo conozco tu opinión, pero me gustaría que la contaras a los oyentes que algunos quizás desconozcan. Se generó el traslado del monumento a Colón, ahora frente a Aeroparque. Sí. Sabemos que hubo toda una presentación de sociedades italianas al respecto. Me gustaría conocer tu opinión acerca de ¿qué pensás de esto de mover, ¿no? Pues también pasó con el monumento a Juana Azurduy, que terminó emplazado en la Casa de Gobierno y ahora está frente al CCK. Digamos, ¿qué pensás de esto? Si se está tornando una costumbre mover los monumentos y también, ¿qué pensás acerca del nuevo emplazamiento del monumento a Colón? Te agrego algo también, el otro monumento que se acaba de mover es el de Garay, que también está ubicado allí en la misma zona, en un costado de la Casa de Gobierno. Yo creo que todo esto forma parte de
un sistema donde las decisiones sobre el patrimonio la toma gente que no tiene la menor idea de lo que está haciendo y de las consecuencias que esto tiene, y o no están asesorados o están asesorados por gente que en realidad no tiene la formación necesaria como para poder marcarle de alguna manera cuáles serían los caminos correctos y los límites de aquellas cosas permitidas. Pues es que no se puede hacer nada, digamos, en temas de patrimonio, lo que siempre hay que tener en claro cuáles son los límites que nos ponen del otro lado, es decir, que nos ponen del lado de la destrucción del patrimonio. Monumentos como el de Colón fueron pensados desde su creación para estar situados en ese lugar, tenían una relación con su entorno, es decir, no es que ese monumento lo hicieron para ponerlo en cualquier lado y terminó cayendo allí porque no tenían dónde montarlo. Una de las cuestiones importantes justamente es la de mantener los monumentos en su entorno, y en tal caso si hay una modificación del entorno, lo que había que haber hecho era restaurar el entorno a lo que era la situación original y no mover el monumento. El monumento, por otra parte, y esto fue una de las tantas grandes mentiras que se dijeron, que se lo desmontaba para restaurarlo. El monumento no había ninguna necesidad de desmontarlo para restaurarlo. A mí me tocó, por distintas circunstancias, seguir el proceso desde la génesis misma, previa incluso a que empezaran a desmontarlo. Y si había algún tema para atender, se podría haber restaurado en el lugar. Había una decisión política de sacarlo de allí a como diera lugar. Y toda una cosa donde, a medida que se iban planteando distintos tipos de situaciones, desde las organizaciones sociales o de la comunidad italiana y demás, respecto a cómo se estaba tratando el monumento, iban apareciendo como soluciones de compromiso, pero que siempre quedaban cortas. Y en definitiva, en ningún momento del proceso, ni desde que cuando se lo desarmó o ahora en el montaje, hubo a cargo un profesional formado que entendiera del tema, que conociera de los materiales. Y por otra parte, a ver, lo de en casos como estos hablar de un profesional es una cosa absolutamente utópica, porque estos proyectos tienen un nivel de complejidad tan grande que siempre es necesario trabajar en equipo con el aporte de distintas disciplinas que pueden entender el fenómeno y pueden, por otra parte, dar la mejor solución, siempre con un enfoque de conservación. Esto acá no se hizo. Y hay una situación además curiosa, y es que en estas instancias se hizo una presentación de un amparo, se hicieron exposiciones delante de los miembros de la sala, yo no recuerdo, creo que la sala segunda del Fuero Contencioso Administrativo, con lo cual, a conciencia de lo que se estaba jugando, permitieron, allí abrieron una ventana que era que bueno, que no se puede desmontar, pero sí se puede restaurar. Entonces empezaron con esta historia de que para restaurarlo había que desmontarlo desde Presidencia, todavía con la administración anterior. Nadie tomó cartas en el asunto. La Comisión de Monumentos de entonces también hizo unas piruetas discursivas en el aire para apoyar la cosa. Y el tema, en un momento dado, llegó a la Corte y está en la Corte. Y yo creo que hay otra cosa muy curiosa. Tenemos un presidente en la Corte que está muy preocupado por el medio ambiente, pero parece que el tema del patrimonio no le preocupa porque el expediente sigue durmiendo allí. Y yo creo que va a pasar una cuestión que no sé, no soy un especialista en el tema legal, pero daría la impresión como que están dejando dormir el expediente hasta que la cosa se vuelva abstracta. ¿Abstracta por qué? Porque va a estar ya montado en otro lado, aun cuando ese otro lado no sea el mejor, el más conveniente, y que todo aquello que haya ocurrido en el medio con el monumento haya contribuido más a dañarlo que a conservarlo. Vamos a seguir con este tema, pero ahora nos vamos a una tanda comercial. Atención, señores pasajeros. El tren nocturno detendrá su viaje aproximadamente 3 minutos por desperfectos técnicos. Disculpen las molestias ocasionadas. Radio Palermo 94.7. Producciones independientes. Así suenan 13 chicos en un recreo. Así suenan 5 chicas mientras juegan. Y ahora, pensemos cómo suena esto. Se estima que uno de cada 13 chicos es abusado sexualmente. Y una de cada 5 chicas. El abuso sexual infantil es uno de los mayores peligros que corren los chicos.
Si tenés alguna sospecha, alguna duda, si necesitas hablar con alguien, llama al 0800-222-1717. Informate en argentina.gov.ar/abuso sexual infantil. Hablemos de abuso sexual infantil. Hablar es empezar a prevenir. UNICEF, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Presidencia de la Nación. La ventaja de conocer la tapa de los diarios de los próximos días. La posibilidad de estar informado con sentido crítico y sin manipulaciones. Todo lo encontrará en Copyright, un programa para reflexionar sobre nuestro tiempo con rigurosidad periodística y pluralismo. Copyright, todos los jueves de 20 a 21, con la conducción de Jorge Figueroa y Mariano Perla. Cuando se apaga la luz, arrancamos nomás con... Se iluminan todos tus recuerdos. Walk on by. ¡Qué temón! La puerta del tiempo. Con la conducción de Alfredo Lepera. On by, un clásico de Bert Bacharach y Hal David. Sábados, 23 horas. ¡Qué temón! Entre Dichos, el programa oficial del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Los martes a las 10 de la mañana, con la conducción de las traductoras públicas Carmen Olivetti y Elisa Ollero y la locutora Sabrina Rojas. Entre Dichos. Desde Buenos Aires y hacia todo el mundo, RPLM 94.7 RPLM Radio Palermo. Producciones independientes. Pinamar Café, pizzería y restaurante. Salguero 2069. Delivery al 4823-3003. Barreras. No. Barreras. No. Tren nocturno. Tren nocturno. Sin barreras. Y seguimos aquí en este tren nocturno sin barreras junto a Marcelo Magadán, arquitecto, máster en restauración de monumentos y especialista en gestión del patrimonio cultural, integrado al planeamiento urbano de América Latina, Cátedra UNESCO. Como contábamos anteriormente, intervino en la recuperación de obras muy significativas de nuestro patrimonio cultural, como el Teatro Nacional Cervantes, las Galerías Pacífico, el Teatro Colón, el Palacio de Justicia, la Basílica de Nuestra Señora de la Merced, el Edificio Pungibón, el Monasterio de Santa Catalina de Siena, la Misión Jesuítico Guaraní de San Ignacio Miní, el Rosedal de Palermo y el Hotel de Inmigrantes, entre otras. Es titular del estudio Magadán y Asociados. Y bueno, seguíamos con este tema de, digamos, de la controversia, si realmente... Digamos, en la práctica el Estado media para proteger y defender los intereses colectivos y el patrimonio público o brinda el marco favorable a las desarrolladoras sin salvaguardar los bienes patrimoniales, ¿no? ¿Cuáles son los distintos niveles de protección que pueden otorgarse a un inmueble considerado bien patrimonial? Tengo entendido que hay tres, uno que es integral, otro estructural, otro cautelar. Bueno, eso tiene que ver con los niveles que rigen en las áreas de protección histórica en la ciudad de Buenos Aires, en el marco del Código de Planeamiento vigente. Y lo que plantea son distintos niveles de protección que limitan de alguna manera qué tipo de cosas se pueden hacer en cada caso. De cualquier modo, desde hace ya bastantes años, lo poco que se protege con un nivel cautelar que es como lo mínimo posible. Es decir, en algún momento dado esto implicaba proteger la fachada, el contrafrente y un poco el volumen con la altura, pero esto últimamente tampoco se cumple demasiado porque han empezado a autorizar construcciones por encima del nivel del volumen, lo cual tiene un impacto importante sobre... el propio edificio y muchas veces sobre el entorno.
Ahora, acá hay que advertir una cosa. En este momento lo que se está discutiendo es el nuevo código de planeamiento, que no solamente va a afectar a los edificios históricos o a los conjuntos históricos a nivel de la ciudad, sino también a barrios que, independientemente de no tener de pronto un gran valor desde lo histórico, sí te pueden llegar a tener un valor desde lo ambiental. Uh-huh. Hay sectores, por ejemplo, en Barracas, en el perímetro del Parque Pereira, pero que no es el único, digamos, lo pongo como ejemplo, donde en este momento lo que hay es una alta concentración de viviendas de un piso, dos y algunas pocas de tres pisos, y el código que muy probablemente se apruebe en los próximos meses está planteando 5 o 6 pisos de altura en esos lugares y 9 pisos, 7 pisos en las avenidas. Esto va a implicar una transformación importantísima en toda la zona y es muy probable que el código entre en vigor porque el oficialismo va a tener mayoría absoluta en la legislatura, con lo cual ya ni siquiera va a necesitar sentarse a negociar con otras fuerzas políticas como lo hizo anteriormente para decidir destinos de terrenos ferroviarios o algunas otras cosas de gran volumen, digamos, de terreno, lo cual también significa un gran volumen de inversión en la ciudad. Yo creo que a muchos de los funcionarios que han tenido que tomar decisiones sobre el patrimonio no han entendido el fenómeno. Es decir, no, el patrimonio nunca ha sido visto acá como un recurso económico, como un recurso turístico. Más bien se lo ha visto siempre como algo que entorpecía el desarrollo de la ciudad. Y si uno le presta atención a muchos de los mensajes del actual jefe de gobierno de la ciudad, él habla de construir la ciudad. Entonces, yo creo que ya desde ese concepto, bueno, y en el fondo del nuevo Código de Planeamiento Urbano lo que se está proponiendo es triplicar la cantidad de población de la Ciudad de Buenos Aires, lo cual va a significar pérdida de calidad de vida, pérdida de espacios verdes, pérdida de sol, pérdida de luz, y un conflicto en cuanto al funcionamiento de la ciudad muy grave, porque yo creo que... A ver, ¿hay dificultades con la provisión de agua? Si me permitís una observación, sí. Marcelo, pero digamos, ¿no está sobreedificada la ciudad de Buenos Aires? Y por otro lado, esta maniobra es burlesca de construir por encima, ¿no? Es decir, bueno, esto no se puede tocar. Bueno, está bien, no lo tocamos, lo construimos arriba. Pasó, por ejemplo, con el edificio de la imprenta en su momento. Sí. Bueno, por eso digo, yo lo que creo es que hay como una gran confusión donde en términos generales las decisiones que se toman siempre son, esté consciente o no, digamos, en contra del patrimonio y a favor de incrementar la cantidad de metros construidos. Entonces han pasado cosas fenomenales como, bueno, en las avenidas no se conserva nada porque la propuesta es que todo tiene que tener altura. Después... pasa que alguien termina demoliendo una cosa histórica de 2 pisos y construye otra cosa de 2 pisos. Pero no, el concepto siempre es facilitar las cosas. Es como si todo el sistema estuviera armado para justificar la destrucción. Es decir, porque son pocos los edificios, porque están aislados, porque no forman conjunto, porque están sobre una avenida, porque están en una esquina. Es decir, es como si siempre encontráramos una excusa para demoler. Y otra de las cuestiones que también se plantean a veces es el analizar el estado de conservación. Es decir, si hay algo... Además, es muy gracioso porque lo que se suele analizar para tomar las decisiones si algo se preserva o no se preserva son las fachadas. Una fachada puede no estar en buen estado, claro, pero eso no necesariamente es una manifestación de lo que pasa en el interior. Claro. Y hay otra cosa significativa que es esta, que si, cualquiera que trabaja en el campo de la conservación sabe que no puede considerar como un disvalor el estado de conservación. A ver, ¿por qué razón? Porque si aceptamos este principio, por ejemplo, en las misiones jesuíticas, a mí me tocó trabajar en San Ignacio, que es algo que está en ruinas, y no fue el único caso de algo en ruinas que me ha tocado trabajar, tendríamos que pasarle la topadora, porque no está completo, porque no está perfecto, porque ha perdido una parte de sus elementos. Entonces, esto es otra falacia más que se suele utilizar para justificar la destrucción. Es decir, todo está como montado
en torno a, bueno, ver de qué manera sacamos patrimonio del medio. Y muchas veces pasa que cuando, yo contaba el caso de Colón, pero cuando también se intervienen de pronto plazas o parques públicos, las decisiones que se toman, de nuevo, no apuntan a restaurar ese espacio, es decir, volver a una situación determinada de su historia, sino a volver a modificarlo. Es decir, siempre hay una... No importa si es de Taís o si es de Carrasco, qué importancia puede llegar a tener, ¿no? ¿Qué acciones, entendés, que habría que llevar a cabo en el corto y mediano plazo para detener esta situación y comenzar a revertirla? A lo mejor es un poco optimista la intención de mi pregunta, pero a tu juicio, ¿qué habría que hacer? A ver, yo creo que, bueno, habría que preguntarse también desde dónde. O sea, lo que es difícil acá es que, ¿cómo revertir esta situación de aquellas instituciones, organismos de control que debieran estar teniendo como una acción mucho más, más firme, no la están teniendo? Entonces, desde ahí tenemos un problema. Uno podría pensar entonces, bueno, la alternativa sería la presión desde las ONGs o desde ciertos particulares. Bueno, ahí empieza a aparecer el ejemplo este de Sonia Bergman, donde termina enfrentando un juicio simplemente por haber presentado un amparo para defender patrimonio. Es decir, la situación realmente es compleja. No sé, creo que un cambio importante sería que ciertos organismos de control, el caso de la Comisión Nacional de Monumentos es muy claro, empiece a tener un rol mucho más activo, donde defienda firmemente el patrimonio que tiene a su cargo primero y, en segundo lugar, como el máximo órgano responsable de ese patrimonio a nivel del país, tenga también una acción más, más concreta para tratar de ir marcando un poco ciertas líneas de trabajo, ciertas estrategias que apunten fundamentalmente a la defensa de ese patrimonio. Bien. Ahora vamos a ir al segundo tramo del momento musical, pero te voy a dejar una pregunta como para desarrollar luego, en función de algo que mencionaste, ¿no? Que generalmente se piensa, cuando se piensa en términos de valor patrimonial, a veces se quedan con la idea de la fachada, simplemente, que es pensar un poquito cuáles son las partes fundamentales de una vivienda patrimonial, porque hay muchos aspectos, digamos, está la estructura, los muros, pero te lo voy a dejar para que nos cuentes, después de este segundo tramo musical, ¿qué se viene? Bueno, seguimos con otro tema de Bebel Gilberto, en este caso, Tranquilo. Tranquilo.
Bueno, y seguimos aquí junto a nuestro invitado, Marcelo Magadán, el arquitecto especializado en gestión del patrimonio cultural integrado al planeamiento urbano de América Latina por la Cátedra UNESCO. Y hablábamos entonces, nos había quedado una pregunta pendiente que es, digamos, ¿cuáles son las partes fundamentales de una vivienda patrimonial? Porque se tiende a pensar solo en las fachadas, y la fachada es un elemento de una vivienda patrimonial. Sí, esto es así. Depende, digamos, el caso de qué tipo de vivienda estamos hablando. Pero, por ejemplo, a mí me tocó intervenir en la recuperación de una vivienda de 1880, una casa chorizo, y en el caso de este, además de la recuperación de la fachada exterior y las fachadas interiores, había, por ejemplo, un elemento característico que era la galería. Es decir, la galería y el corredor eran elementos que hacían a la conformación de la Casa Chorizo. Y aún en ese caso, cuando la galería se cerró convirtiéndola en un jardín de invierno para mejorar las condiciones de uso de la casa, se seguía leyendo como tal. Y además, otra de las condiciones con las que trabajamos es esta posibilidad de que aquellos elementos que nosotros introducimos en una obra, en este caso el cierre de esa galería, se hizo a través de una carpintería, un aventanamiento metálico que estaba simplemente apoyado en el piso y sujeto en la parte alta, de manera tal que teníamos como la menor intervención posible, y esto constituía además, digamos, cumplía además con otro de los requisitos de la conservación, que es que lo que nosotros hacemos puede ser revertido, en este caso puede ser quitado, con el menor daño posible para el edificio. Entonces, esto es importante porque no esta cuestión que todavía se sigue manejando como que no, conservar implica no tocar absolutamente nada, esto no es cierto. El tema fundamental es cómo hacerlo de una manera racional, cómo dar la mejor respuesta posible con la menor intromisión posible en el edificio y teniendo en cuenta estos procedimientos se puede llegar a lograr un excelente resultado. Además de conservar, por supuesto, al edificio sobre el que estamos operando. Claro. ¿El Estado brinda algún tipo de asesoramiento, instrumentos como exenciones impositivas, subsidios para incentivar a particulares o instituciones a la conservación? Hay algo, pero es a todas luces insuficiente. A ver, a los edificios que tienen una declaratoria de área de protección histórica, la normativa lo que prevé es una exención parcial o total de lo que serían las tasas de alumbrado, barrido y limpieza. Esto en realidad no tiene una... digamos, un peso demasiado importante. No es muy incentivante. No. Pero digamos, bueno, está bien, uno puede llegar a entender que es una contribución. De todas formas, para esto el edificio tiene que estar declarado área de protección histórico y después hay que empezar un trámite especial, es decir, no es automático. Mm. Hay que empezar un trámite que lleva un tiempo y toda una serie de cuestiones administrativas para lograr esa exención. Después hay algunos tipos de ayuda. Estaba el Fondo de Cultura, que otorgaba unos subsidios que eran de muy poco dinero, no se habían actualizado durante mucho tiempo y la verdad es que podían llegar a implicar una contribución, pero muy mínima según el caso del que estuviéramos hablando. Y después está lo de la ley de mecenazgo que, bueno, no todos pueden llegar a cumplir los requisitos para hacer una presentación allí. Y lo que en realidad uno obtiene es la posibilidad de ser inscrito en una lista para después salir a buscar fondos de desgravación donde empresas que puedan llegar a tener interés en apoyar algún tipo de proyecto, lo que hacen es derivan parte de sus aportes en concepto de ingresos brutos a un proyecto concreto. Y también, digamos, es un tema relativamente complejo porque hay que preparar unas carpetas técnicas, una serie de presupuestos y demás. Quiero decir, no es una cosa que esté al alcance de un vecino. Eso lo puede llegar a hacer en algunos casos una fundación, una institución, en algunos casos lo puede hacer la Iglesia Católica, es decir, una parroquia, por ejemplo, que tenga cierta estructura,
pero no son cosas a las cuales fácilmente pueda llegar a acceder un vecino. Después había, calculo que seguirán existiendo, líneas de crédito del Banco de la Ciudad, que a veces también, cuando se trataba, por ejemplo, de casos de consorcios, era bastante complejo acceder porque tenían que tener el acuerdo del 100% de los copropietarios, bastaba con que uno no estuviera de acuerdo, claro. O la otra situación, con que hubiera, por ejemplo, un departamento donde había una asociación. Sí. Entonces eso impedía, digamos, al no haber un propietario claro que pudiera firmar, eso ya impedía también la adjudicación del crédito. Es decir, los incentivos y los apoyos son como muy, muy relativos. ¡Ay, Marcelo! contame, digamos, ahora me gustaría brevemente, ¿no? Pero, digamos, que nos introdujeras un poco en lo que es el trabajo de campo, porque es una labor compleja abordar obras consideradas bienes patrimoniales, donde generalmente hay un equipo interdisciplinario, registros, pautas de procedimiento. Elegí alguna de las obras en las que interviniste como para contarnos un poquito cómo es la cocina de un trabajo de estas características, ¿no es cierto? Mira, una de las cuestiones básicas en cualquiera de estos trabajos es el tener una comprensión acabada de el elemento que tenemos adelante, si sea un edificio o un monumento. Si nosotros no contamos con un buen diagnóstico de esa situación y no entendemos cómo funciona ese edificio, difícilmente podamos aportar una adecuada situación. Cuando yo estoy hablando de cómo funciona el edificio, estoy pensando en términos de cómo fue construido, qué materiales se utilizaron, qué tipo de estructura tiene. Es decir, todo esto es importante porque un edificio del siglo XIX no se construía y no funciona igual desde el punto de vista estructurado del comportamiento de los materiales que un edificio moderno. Y muchas veces el no conocer estas particularidades o el tratar de introducir materiales nuevos en ese tipo de edificios puede llegar a tener consecuencias graves en la conservación a futuro. Entonces, esto, digamos, es fundamental tenerlo en cuenta. Es básico, si uno está hablando de edificios de cierta importancia, el tener un registro de cómo fue el edificio en su origen, cómo se fue transformando en el tiempo, es decir, qué partes originales quedan todavía de ese edificio, es decir, son aquellas en las que nosotros tenemos que también poner cierto peso para ayudar a conservarlas. Hay una ley de arqueología vigente en todo el territorio de la nación, por lo cual si nosotros tenemos que hacer algún tipo de excavación para pasar caños o para cualquier tipo de cuestión que involucre el subsuelo, tendríamos que estar teniendo un control arqueológico. Hablabas de los registros son importantes además porque el propio edificio cuenta su historia. Si nosotros podemos no necesariamente encontrar en un archivo planos o otro tipo de documentos, en general esto pasa con edificios que no son sumamente importantes, puede pasar con viviendas históricas, pero el edificio sí tiene su propia historia grabada que nos puede contar. Si nosotros levantando pisos podemos ver si hubo pisos anteriores debajo o no. Analizando los muros podemos encontrar si hay puertas o ventanas antiguas que fueron tapiadas. Es decir, hay una serie de cosas que nosotros podemos ir como descubriendo en forma previa o en la misma ejecución de la obra. Cualquier modificación añadido se documenta, además, se fecha. Sí. Y esto, digamos, es más importante todavía cuando estamos hablando de edificios relevantes que tienen un peso histórico, que tienen una declaratoria de monumento. Así, no es lo mismo, trabajar sobre la Basílica de la Merced que trabajar sobre esta casa que yo contaba de 1880. Hay como gradaciones, pero hay como que tener en claro cuáles serían los principios de acción, cuál es un poco la cuestión teórica de enfoque de todo esto, para poder trabajar con cierta certeza, trabajar sobre seguro y lograr un buen resultado en la intervención que uno haga. Y recientemente, me contabas antes de ingresar al estudio, estuviste en Perú. En realidad yo participo desde hace 6 años, en realidad ahora terminamos con una fase de trabajo en lo que es la
La conservación de un observatorio astronómico del 400 antes de Cristo, se llama Chanquillo, que queda en la región de en Casma, en la región de Ancash, un sitio fenomenal en el medio del desierto, y acabamos de terminar ahora con la ejecución del plan de manejo en paralelo a una serie de trabajos a modo de prueba piloto que se están haciendo de restauración en el conjunto que se llama Las 13 Torres, que son los marcadores astronómicos del sitio, es un observatorio solar, que fue un trabajo realmente muy, muy interesante, un sitio que está en la lista indicativa de Patrimonio Mundial y está entrando ahora ya el expediente para ver si es definitivamente incorporado como Patrimonio Mundial. ¿Sobre qué edificio te gustaría trabajar en el que no hayas hecho ninguna intervención? Si tuvieras que, digamos, pensar en algún edificio en el cual te gustaría trabajar. Qué complicación. No, realmente no sé. O sea, yo creo que he tenido mucha suerte respecto a los edificios con los que me ha tocado trabajar. Y no sé. La verdad que no sé. Porque tuve mucha suerte y tuve como mucha variedad de cosas. Es decir, yo creo que me ha quedado como el intento de trabajar en uno de los sitios arqueológicos de Argentina. Es decir, hemos tenido algunos intentos frustrados en Pucará de Tilcara. Y me parece que después de las experiencias de trabajar con ruinas, por ejemplo, ahora en el caso de Chanquillo en Perú, sí. Tal vez lo que esté quedando sea eso, un sitio arqueológico en Argentina. Bueno, nos vas a contar entonces si pudiste o no pudiste en la próxima invitación que te hagamos, porque realmente es un tema que hay que poner en agenda y en foco. Gracias por haber venido, Marcelo, ha sido un gusto tenerte aquí. El próximo lunes, 18 de diciembre, nos visita la ilustradora e historietista Alejandra Lunik. No se la pierdan, suscríbanse a nuestro blog trennocturno.wordpress.com o a nuestra fanpage en Facebook Tren Nocturno Radio y Cultura para estar al tanto de todas las novedades. Sí, decime. Muchas gracias por el espacio, por el tiempo y por prestarle atención a este tipo de temas. No, gracias a vos, Marcelo. Gracias, Mariano, por la operación técnica. Y bueno, a ustedes, queridos oyentes, viajeros incansables de este tren, un gran abrazo y hasta la semana próxima. Gracias por acompañarnos. Chau, chau. Desde Buenos Aires y hacia todo el mundo, radiopalermo.com.ar